Para mí es un gusto venir a San Luis a inaugurar el ciclo educativo de este 2022. Y es bueno recordar porque el tiempo para nosotros pasa también muy rápido, pero para los niños ese tiempo no es tan rápido. Desde el año 2019 que nosotros no teníamos un ciclo educativo completo. Recuerdo siempre aquel 18 de marzo del 2020 donde tomamos la decisión de suspender las clases, que era una decisión absolutamente complicada, difícil, en una situación de contexto de incertidumbre, de angustia, de no saber qué iba a pasar, de comprometer la salud de todos, de tener una pandemia, de no saber cómo íbamos a resolverlo, de no tener un horizonte claro, de no saber cuánto tiempo iba a durar. Y el año pasado, que comenzamos a volver, fue también un año complicado, el 2021. Y este 2022 lo venimos a hacer con la confianza, con la convicción de que vamos a tener un año completo, con más cuidado, pero con mayor compromiso. Por eso, en nombre del gobierno de la provincia de Corrientes, vengo a agradecer a todos los docentes correntinos por lo que han hecho durante el año 2020-2021, porque han tenido que afrontar una difícil situación: enseñar sin haber tenido la formación necesaria y adecuada, porque no sabíamos cómo era enseñar a distancia. Y sin embargo, los docentes correntinos hicieron el esfuerzo, hicieron y se comprometieron para con los alumnos, con los tutores, con toda la comunidad educativa. Así que decirle a los docentes correntinos muchas gracias por el compromiso asumido durante estos dos años. Nosotros creemos y apostamos por la educación pública, que es la única educación que nos iguala. Las inversiones del Estado son las mayores posibles. Queremos que seguir creyendo que es posible que todos podamos tener acceso a la mejor calidad educativa. No me refiero solamente a los edificios. Estamos haciendo un esfuerzo enorme a través del Ministerio de Educación, a través de infraestructura escolar, para poder lograr tener mejores edificios. Y por supuesto que también lo viene haciendo el Gobierno Nacional con las inversiones en infraestructura educativa. Tenemos que hacer el mayor de los esfuerzos para tener la mayor capacitación docente, para hacer realmente que los alumnos reciban la mayor educación. Teníamos antes de la pandemia un gran dilema, y el dilema era si el docente podía ser reemplazado por la tecnología o una computadora. Hoy que nos tocó atravesar el camino de la informática, de la comunicación a distancia, hoy podemos decir sin lugar a dudas que el docente para la educación pública es absolutamente irreemplazable y que la tecnología va a ser simplemente un instrumento para la formación de nuestros alumnos. Por eso he tomado la decisión de seguir invirtiendo en lo que tiene que ver en tecnología. Hemos logrado plataformas educativas que tienen que ver justamente con eso, para que a pesar de la globalización del contenido digital que podamos tener en general, nosotros a través de la tecnología no perdamos nuestra geografía provincial propia, desarrollando esos contenidos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro chamamé,
plataformas que verdaderamente ayuden a todos los docentes a enseñar lo que somos, a poner en cada uno de estos alumnos lo que nosotros somos, lo que nosotros creemos y lo que nosotros verdaderamente queremos transmitir de generación en generación, como nos transmitieron a nosotros. Por eso, queridos docentes, el desafío del año 2022 es realmente gigantesco. Aunque parezca algo trivial, nosotros tenemos que apostar a nuestros docentes, a no dejarlos solos. La responsabilidad de la educación no depende exclusivamente del maestro, no depende exclusivamente del profesor. Depende de una familia que esté absolutamente comprometida con la educación de su hijo, absolutamente comprometido con la formación de cada uno de estos 200.000 alumnos que comienzan las clases. Las sociedades que progresan son las sociedades que tienen mayor nivel educativo. Por eso no debemos dejar solamente al docente en esta responsabilidad. Debemos acompañar como comunidad educativa, debemos acompañar como Estado, y si no tenemos chicos, tenemos que acompañar con todas las instituciones que componen una sociedad. Por eso, intendente, yo le agradezco la colaboración. Sé que es intendente nuevo, pero quiero que redoble el compromiso de la municipalidad con la educación. A los concejales presentes, que redoblen el compromiso de sus concejalías, de los consejos deliberantes, a las instituciones intermedias que también lo hagan, y que no dejemos solo a los docentes, que los acompañemos. Tienen lucha, tienen entrega, tienen años de valentía, pero la educación es una responsabilidad inaudicable del Estado, y en eso estamos todos comprometidos. Queridos niños, queridos docentes, querida provincia de Corrientes, de esta manera dejo inaugurado el ciclo lectivo del año 2022 para que haya educación igualitaria e inclusiva para 1.100.000 correntinos. Muchas gracias.